quieres emigrar a Australia? ¿No sabes por dónde empezar el trámite para pedir tu visa? Pues no te preocupes, nosotros aquí te traemos vídeos prácticos con información útil que te ayudarán a conseguir ese objetivo. Por lo tanto, hoy os vamos a enseñar cuánto ganamos durante una semana como camareros aquí en Australia en temporada alta versus temporada baja. Te daremos consejos para encontrar tu primer trabajo aquí en Australia y también te daremos información para que conozcas cómo funciona todo el proceso laboral aquí en Australia con todo tipo de detalles. Así que ¡empezamos! ¡Hola a todos! Y bienvenidos un día más a nuestro canal de YouTube Viajando Voy. Nosotros somos David y Nadia y nos mudamos a Australia en noviembre del 2022, decididos a trabajar, viajar y vivir tantas experiencias como nos sean posibles en este maravilloso país y también por el sudeste asiático. Antes que nada, te invitamos a que te suscribas al canal, que le des un buen like y que dejes un comentario si te ha gustado el contenido. Así nos ayudas a que nuestro trabajo se vea recompensado y a ti no te cuesta nada. Hoy os hablaremos, como siempre, desde nuestra experiencia, la doble cara de tener un contrato casual aquí en Australia. Este contrato os da mucha libertad tanto a ti como a tu jefe, es decir, tú puedes elegir qué días quieres trabajar o si te quieres ir del trabajo no tienes ninguna responsabilidad. Y al mismo tiempo tu jefe puede hacer lo mismo, puede prescindir de ti o darte tan pocas horas como él quiera. O en el caso contrario también te pueden dar tantas horas como el business lo necesite, o sea, hay una doble cara. Y aquí viene lo interesante, cuando es temporada alta, hay días festivos, te van a pedir que hagas muchas horas y que tengas mucha disponibilidad. Y por eso en el vídeo de hoy os traemos sin trampa ni cartón las dos realidades. Nosotros cuando llegamos en febrero aquí a Hobart, Tasmania, encontramos el trabajo en el que estamos actualmente. Y nos empezaron dando entre 36 y 44 horas durante 5 semanas. Pero luego nos fuimos a Filipinas y al volver del viaje nos encontramos con que la realidad había cambiado. Empezábamos la temporada baja de turistas, entonces nos empezaron a recortar horas. Se viene el invierno aquí en Australia y no hay turistas, y menos aquí en Tasmania porque hace mucho frío. En este momento nos han bajado bastante las horas. Estamos haciendo entre 32 y 26 horas a la semana. Queremos dejar claro que trabajando esta cantidad de horas a la semana puedes vivir aquí en Australia sin ningún problema. Pero nosotros tenemos otros objetivos, que es viajar tanto como podamos. Entonces necesitamos ahorrar bastante dinero. Porque como nosotros queremos viajar bastante, pues ¿qué necesitamos? Trabajar para ahorrar, para costearnos todos estos viajes. Entonces, con unas 20 y pico horas a la semana, sinceramente, no nos da la vida. Entonces, si estáis en la misma situación que nosotros, cualquiera que esté trabajando ya aquí en Australia, pues ¿qué podéis hacer? Nosotros estamos pensando en buscar otro segundo trabajo, así compaginar ambos trabajos y que nos dé una jornada completa. O también puedes irte a alguna zona que sepas que es temporada alta, como puede ser Queensland, como la parte más al norte de todas, donde ahí ahora empieza la temporada alta y donde van todos los turistas. Sin embargo, el primer trabajo que tuvimos en Australia era en una isla diminuta que se encuentra en Queensland. Esta se llamaba Magnetic Island y aquí justamente, como llegamos en noviembre, luego estuvimos todo diciembre y tal, pues sí que pudimos trabajar la temporada alta de la isla y encima eran navidades, por lo cual cuando trabajas esos días festivos tu payslip lo nota muchísimo. En esta semana tuvimos dos días festivos, como se le conoce aquí, Public Holiday, que eran el 26 de diciembre y el 1 de enero. Con lo cual, trabajar estos días festivos significa que vas a ganar 56,92 dólares australianos por hora. Para poneros en contexto, aquí en Australia nos pagan diferente si trabajas entre semana, el fin de semana o el public holiday. Entonces, hecha esta aclaración, voy a pasar a explicaros nuestro payslip en la isla. Esta semana trabajamos un total de 11 horas y cuarto en public holiday, lo que se traduce en 640,36 dólares australianos. Luego, entre semana, hicimos 27 horas y media, a 28,46 dólares la hora, se traduce en un total de 782,65 dólares australianos. También trabajamos un día en fin de semana, cobrando a 34,15 dólares australianos la hora, haciendo un total de 8 horas y media, se traduce en un total de 290,20 dólares australianos. Todas estas horas son las que hicimos en una semana trabajando en Magnetic Island. La verdad es que trabajamos mucho esa semana, ya que una jornada completa aquí en Australia se considera 38 horas y nosotros acabamos haciendo 46 horas y media, que es bastante, la verdad. Sí, pero como era temporada alta, pues otra vez, dependiendo, ellos te preguntan, ¿puedes trabajar estos días? Porque se pasa de las horas, entonces si tú estás de acuerdo, pues las trabajas, si no estás de acuerdo, no pasa nada, dices que no y ya está. Sí, como hemos dicho, el contrato de casual te da mucha libertad, pero nosotros elegimos trabajarlas. Claro, queríamos trabajar cuantas más horas posibles para ganar más dinero. Con lo cual, haciendo la suma de todo y quitándole los impuestos, en esa semana ganamos un total de 1.456,92 dólares australianos, que al cambio son 880 euros.
Y ahora vamos a explicaros un payslip en el cual no hay ningún día festivo y es temporada baja aquí en Tasmania, y vais a ver la diferencia. Aquí tengo el payslip de la semana del 17 al 23 de abril. Esta semana trabajamos 21 horas y media entre semana, con lo cual a 28,46 dólares por hora es un total de 619 dólares. Lo trabajamos un día al fin de semana, unas 8 horas, a 34,15 dólares la hora, se traduce en 273,24 dólares australianos. Esta semana trabajamos un total de 29 horas y media. Y si a la suma de todo le quitamos los impuestos, nos queda un total de 758,30 dólares australianos. Si viene temporada baja y estás en un trabajo y ves que no te va a dar suficiente para tus objetivos, lo que puedes hacer es compaginarlo con otro trabajo y así tener una jornada completa. Bueno, otra alternativa, como ha dicho Nadia, es aceptar directamente un contrato full time en lugar de un contrato casual. Y esto tiene ventajas y desventajas, el sentido de que económicamente vas a cobrar menos, porque cobras menos la hora y te quitan más impuestos. Pero la parte positiva es que sí o sí, todas las semanas vas a tener 38 horas. Entonces, nosotros como consejo te diríamos, nosotros hemos aprendido de nuestra experiencia, no pasa nada y todo se aprende. Entonces, cuando vas a un sitio en temporada baja, si tú sabes que va a ser temporada baja, como nosotros aquí en Tasmania en invierno, directamente coge un trabajo donde te ofrezcan full time. Y estad atentos porque se viene un vídeo sobre cómo encontrar trabajo y también las diferencias entre los distintos tipos de contratos laborales. Y en cuanto a la pregunta, ¿cómo de fácil es encontrar trabajo aquí en Australia? ¿O cuánto tiempo tardas en encontrar un trabajo? Para esto no hay una respuesta fija, de hecho sería bastante difícil de decir. Pero lo que sí que os podemos contar es desde nuestra experiencia lo que nosotros y nuestro entorno hemos tardado en encontrar trabajo. Nosotros hemos tardado entre una y dos semanas desde el primer instante en el que empezamos a buscar trabajo. Los trabajos que nosotros buscamos son casuales y de hostelería, como por ejemplo hoteles, restaurantes, cafeterías, y hay mucho trabajo de esto. Además, hay que tener en cuenta que en Australia la gente va y viene muy rápido, con lo cual siempre hay puestos de trabajo disponibles para ti, tanto en las grandes ciudades como en áreas remotas. Por lo tanto, una vez llegues a Australia, lo primero que vas a necesitar para poder trabajar es tu TFN, que es el Tax File Number. Es un número que te da el gobierno de Australia, único e intransferible, para que puedas empezar a trabajar. Este número lo vas a poder pedir de forma online y tarda entre 2 y 4 semanas en llegarte, y te lo van a pedir en cualquier trabajo para poder trabajar. Así que lo primero que debes hacer nada más llegar a Australia, si vienes en busca de trabajo, es pedir tu TFN. Otra cosa que te van a pedir aquí en Australia para trabajar de camarero es el RSI. ¿Y qué es esto, Nadia? Pues el RSI básicamente es una licencia que te permite vender alcohol a los clientes. Sin esta no puedes servir ningún tipo de alcohol. ¿Es necesaria para trabajar como camarero? Sí y no. Es decir, si tú estás en la barra que te ponen ahí para servir alcohol, debes tenerlo obligatoriamente. Entonces, que quede claro que sí que puedes trabajar como camarero sin el RSI, pero si vas a servir bebidas alcohólicas te lo van a pedir y tienes hasta un mes para sacártelo. Es decir, te contratan y te dicen, tú tienes el RSI, y tú les dices, no, pero lo voy a hacer. Entonces, sin problema, puedes trabajar y tú al final te lo sacas y les dices, mira, ya tengo mi RSI, y ya está. Así que esta ha sido nuestra experiencia como camareros comparando la temporada alta con la temporada baja, ya que consideramos que este es el factor clave del cual va a depender tu salario como casual. Nosotros la verdad que nos quedamos con la temporada alta, pero ¿qué piensas tú? Déjanos en los comentarios si estas cantidades que te hemos dicho te parecen poco o mucho, te estaremos leyendo. Nos vemos la semana que viene con otro vídeo sobre Australia y nada, chicos, os queremos mucho, que nos vemos la semana que viene. ¡Chao! Problemas del directo. Es desde nuestra experiencia lo que hemos tardado y joder. Pero lo que sí que os podemos contar es de... Quiero trabajar 20 horas pero cobrar 2000 pavos. Ojalá. Hola. Mira qué bicho más raro. ¡Es raro! Es súper raro, yo me había visto en una... ¡Ah! Joder, ahora la...